Hey, ¿qué onda, muchachos? ¿Todo bien? Espero que sí. Acá estamos de vuelta en otro retro gameplay con su servidor y amigo Visus Punk. Esta vez vamos a jugar en el MAME, ¿no? A un juego arcade o de las máquinas grandes o fichines, para que no se me ofendan mis compatriotas argentinos, que van a decir que no sos europeo para decir arcade. Porque acá son así, ¿vieron? Fichines, máquinas grandes. Mirai Ninja. Vamos a jugar a 3 créditos, ¿eh? Un juego bastante difícil, de Namco, del año 1988, ¿eh? Como pudieron ver en la pantalla, ¿no? El tipo ahí le... Ay, ya me la pusieron de entrada. Eso sonó mal, ¿eh? El aire me la pusieron, sonó mal. Es un juego bastante difícil, pero es adictivo y bastante entretenido. La verdad es que nunca jugué en el arcade, jugué solamente por el mame, ¿no? Porque este juego capaz que en su momento no me llamó la atención porque ya había juegos de gráficos más, digamos, llamativos. En esa época en las arcades prefería gastar la plata en esos arcades que se vean mucho mejor que estos, pero está muy bien el juego, ¿eh? A 3 créditos. Importante agarrar eso para ir incrementando el poder, la vida y con algún que otro tiro especial. Ahí viene el primer jefe. ¡Ah! El medio jefe final, porque este no es el jefe final del todo. Pero la puta madre. No, no. O sea, si uno pierde, empieza todo de vuelta. Así por eso. No me gustaría perder acá, tengo que empezar todo el nivel otra vez. No, le gané por suerte. Sorbo de café. Y sigamos. Bueno, me dio tiro triple. Sería una especie de shotgun. La triple estrella ninja. Uf. Ah, me la pusieron, puto. Este pájaro del orto, no. Está sacando energía. Y ya me sacó la energía. Perdí el primer crédito por culpa de ese. La primera vez que me pasa, ¿eh? La primera vez que me pasa. No, mentira. Con ese pajarraco sí, ¿eh? Pasa de que me quedé con poca energía del anterior nivel. Los sprites son chicos, pero tiene buenos gráficos, ¿eh? Y tiene muy buenos planos de scroll. Toma la cabeza, ¿eh? No, no quería bajar, pero bueno. No llegué a saltar a tiempo. No puedo conseguir alguna cosa que me incremente la potencia por este lugar. Nada. Bueno, no sé qué finalidad cumplían esas mierdas ahí. Bueno, sí o sí tengo que ir por el ascensor este. Bueno, jefe final. No.
sale la concha de tu madre. Tomá. Otro sorbo de café. Nunca lo había matado tan fácil porque me avivé que si me quedo parado me saco más energía y después cuando esquivo el esa porquería que me tira, que no sé cómo nombrarla, cómo llamarla. Acá mejoraron significativamente los gráficos en este nivel 3. Ay, puta madre. A ver qué pinta. Rápido, toma. Si puedo agarrar esto. Uy, esto no. Si puedo. Falta bastante alto, pero sí me va a llegar. Otro más. Bien. Sé que los tengo que matar, se decía eso. Siguen volando por ahí. Uy, esto me está cagando la existencia. Voy a tener cuidado con el timing ahí. Calcular más o menos cuando va a caer. Ir despacio hacia adelante para que no me vuelva a caer esa bola de fuego. ¡No! Zafé, gracias. Sí, no sé, gracias de qué. Gracias totales, iba a decir. Cuando me saquen el último crédito. A ver. Pero eso lo estoy bombardeando. Traición. ¿Qué es ese cuerno si se lo estoy parado? Yo mejor me voy. ¿A dónde voy a ir? A ver si es el último crédito. Bueno. Avanzando despacio para que esas bolas de fuego no nos saquen considerable parte de nuestra energía tan preciada. Una cosa acá en el mame, ¿no? Pero yo me quiero imaginar la máquina recreativa, la de fichas que teníamos que haber metido en esto, ¿no? En este juego que está bueno, pero... lo tenés que tener muy clara para pasar con una ficha. O con dos, o con tres. Y muy bien memorizado el juego, ¿no? Porque siempre... se reitera lo mismo, siempre pasa lo mismo. Está todo en el mismo lugar, así que uno memorizándolo. Y con un poco de habilidad puede llegar a pasar alguna sola ficha. Con un solo crédito. O con poco. ¡No! Estaba quedando una bola de fuego. Ahí cayó. Ahí fue la otra. No, la concha de mi tía. Fue por cebado, por apurarme. Otro horario para grabar, ya me tienen podrido los aviones, ya es el segundo avión que pasa. Espero que no se escuche como muy fuerte. Retumba toda la casa. Pasa que esta es la única hora que puedo grabar video, después tengo que ir a trabajar a la tarde y no voy a poder grabar video. El de abajo.
está con la boleadora, este tiene una mala leche encima. Y ahora el otro. Juega bien el jefe final atrás. Mira este. Se desdobla. Ah, me cago, no tengo más crédito, no. Ese fue el último crédito. Dijimos a 3 créditos y Vicious Punk cumple su palabra. Si le gustó el juego y tiene aceptación, tal vez llegue hasta el final o lo practique más a ver si lo puedo pasar con un crédito. Así que sin más, muchachos, muchas gracias por haber llegado hasta esta instancia. Un beso y un abrazo para todos y nos vemos en el próximo nivel.